Alicia Tabata. ¿Sí? Tenemos un nuevo invitado, campeón de los Juegos Suramericanos, el primer campeón, medalla de oro, David Tuesta con nosotros, nuestro skater nacional. David, bienvenido a Polisports. Hermano, te mandamos un abrazo a la distancia. Esa sonrisa la vimos levantando, sí, ¿no? Con la medalla de oro y la mantiene todavía. Imagino un sueño para ti. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa por primera vez. Buenos días, ¿qué tal? Un gusto con todos. Y nada, acá con la medalla, feliz. Ahí está, buenísimo. Ya en Lima, imagino, ¿no? ¿O todavía? Ya estoy acá en Lima, ya. Ayer llegué a las 8 de la mañana. Salimos de madrugada ya en Paraguay. Buenísimo. ¿Lo asimilas, mejor dicho, este campeonato? ¿Con qué expectativas fuiste? Uno decía acá, y seguramente dentro de la poca, del poco conocimiento, David, Angelo Caro, ¿no? Gran representante del skateboarding, y termina saliendo el chico David Tuesta, que hoy ya es conocido por todos, hoy ya imagino la cantidad de seguidores en redes subieron, se dio un boom con el skateboarding desde lo que pasó en Tokio. ¿Qué expectativas y cómo asimilas este triunfo? Pues yo fui como si fuera tipo una sorpresa, porque nadie me conocía, pero gracias a mi entrenamiento con mi coach, Joseph Yagdayo, que es el entrenador de la federación, ya habíamos planeado, teníamos un plan perfecto y todo salió tal cual como queríamos. David, y eso también habla mucho porque, escuchando y recordando un poco las entrevistas que habías dado ya después de lograr este campeonato, tenías indicaciones puntuales de tu coach mediante la competencia y tú decías como que okay, escuché, hice caso y gracias a ello es que termino colgándome la medalla de oro, ¿no? Hay un gran trabajo en equipo por parte del coach con ustedes. Sí, hay bastante trabajo en equipo. Aparte, yo con Ángelo nos llevamos súper bien. Él me aconsejó mucho porque él tiene bastante experiencia en competencias internacionales y ya pues solamente fuimos con todo a traer medallas. Sí o sí, el entrenador ya estaba seguro de nosotros. Estábamos así que Ángelo también traiga una medalla y bueno, con altas expectativas. Claro que sí. Y este trabajo elaborado, pensado, David, así con la sinceridad, ¿era para medalla de oro o se fue dando conforme iba pasando el campeonato y te estaba saliendo absolutamente todo? ¿Los jueces puntuaron como tú esperabas o puntuaron más de lo que tú esperabas? ¿Cómo se dio el tema? Ya, para las semifinales yo pasé en posición en sexto lugar. Y estaba renegando porque como no me conocen, no me habían puntuado tan bien. Y ya en la final, como vieron que pasé junto con Ángelo, ya me comenzaron a calificar un poco mejor. Y el último truco fue el más devastador de la competencia. Fue justo el último y salió, ¿no? Yo le caí el truco y Ángelo vino hacia mí. ¡Wow! Y celebramos con todos ahí felices por ganar la competencia. Sí, claro, de hecho nosotros también estamos muy felices de que haya sido justamente el primer deporte que se cuelga esta medalla de oro. David, ¿influye mucho el renombre que puedas tener en el skateboarding? Porque bueno, tú nos dices como que no me conocían, ¿influye de repente que los jueces previamente tengan, no sé, pues algo sobre ti, te hayan visto antes? O sea, ¿influye realmente en este deporte? Sí, la verdad sí influye demasiado porque a mí no me conoce nadie, soy un chico nuevo, tengo trucos que son muy buenos porque ya hemos venido practicando eso, pero como no me conocen, no lo valoran tanto. En cambio, a Ángelo pasó puntero en la tabla, todos ya estaban con expectativas de que Ángelo iba a traer la medalla. Y bueno, influye bastante pues que te conozcan. Ángelo todos lo conocen, es el más conocido, el que ha representado en las Olimpiadas. Sí, influía mucho. Uh-huh. ¿Te has puesto a pensar también, más allá de la medalla de oro, y que hoy ya tengas, ya no vas a decir cuántos seguidores tenías y ahora cuántos tienes? Imagino que creció esto también de manera abismal. ¿Te has puesto a pensar que es la primera vez que el deporte de skateboarding participa en unos Juegos del Sur y seguirán sumando más torneos? Y eres la primera medalla de oro de los Juegos. Vas a entrar a la historia ahí, David. Es algo que la gente por ahí no se ha puesto a pensar tampoco.
Sí, yo tampoco ni sabía. Yo solamente fui porque es una competencia. Me dijeron que me eligieron a mí y a Ángelo para ir. Y yo fui pensando en que es una competencia normal. Y bueno, gracias a Dios traje la medalla, todo mi esfuerzo. He estado siempre. Es mi primera competencia afuera también. Y nada, me salió todo lo que quería. Y estoy muy feliz. Y más que todo, esto es de corazón para todo mi Perú, porque lo hago porque quiero que Perú salga adelante, que haya más apoyo en este deporte. Y también va a estar este deporte en Santiago 2023. ¿Sabes el formato de clasificación? No recuerdo bien si esta medalla ahora te clasifica o todavía tienes que pelearla. Al parecer creo que me clasifica directo, por lo que me han estado comentando. No lo sé exactamente, pero se supone que el que quedaba primer lugar o los tres podios clasificaban directos. Buenísimo. Sí, buenísimo, porque era justo lo que hablábamos, ¿no? Que estos suramericanos otorgaban estos cupos directamente a Santiago. En algunas disciplinas, ¿no? En algunas disciplinas. Por eso claro. No tenía mapeado bien si era el skateboarding. Sí, porque ¿no? Dice David. Habían disciplinas que con el oro clasificabas, no sé si al país de repente no. o a él, ¿no? Claro. Entiendo que, me imagino que a él directamente. Sí. Pero David, ¿podrías explicarnos, y esta pregunta me la hago porque lo hablábamos acá, el skateboarding es un deporte, o el skate como tal, que no se ve de manera social como un verdadero deporte? No hay gente que critica desde el desconocimiento, la ignorancia, para mí. Y me imagino que tú has pasado por ese proceso en que te deben haber dicho, ¿por qué haces skate, no? Y ahora que le dices, toma mi medalla, acá está, por eso lo estoy haciendo, ¿no? Pues sí, eso siempre a largo camino que he tenido ha sido como que todos decían, ay, este se dedica al skate, seguro es un vago. Lo bueno es que mi madre, mi familia, todos siempre me han estado apoyando. Mi hermano mayor fue la persona que me enseñó a los 11 años de edad, me enseñó, y desde ahí nunca lo dejé, nunca lo volví a dejar. Y bueno, ahora las personas me miran con otros ojos, que ya viene siendo un deporte olímpico, y es eso. Viendo imágenes, seguramente estás viendo en el retorno, si no puedes deslizar tu celular, estamos viendo imágenes de la última parte de la competencia. Tengo una opinión, ya nos dirás tú de tu sensación, ¿no? A veces uno hace acciones y no se da cuenta. Te sacas el polo para celebrar y luego te lo pones, una. Obviamente es un momento de locura, uno no piensa. Y también imagino que con el truco que realizaste al final, ya nos dirás el nombre y en qué consiste, tú sabías que te iban a calificar bien, ¿no? Eso uno lo sabe desde lo interno y bueno, Ángelo también lo sabía que lo estaba viendo. Sí, sí, es que es el truco, uno de los trucos más calificados que tengo, es uno de los trucos con el que ganó las Olimpiadas el japonés Yuto Origomi, que yo lo vine practicando ya de hace tiempo con mi entrenador. Era supuestamente la bomba que iba a hacer que pueda ganar. Y y respecto a que me quito el polo, es que yo caí el truco y no sabía cómo expresarme. Y exploté así, quitándome el polo, dándome un abrazo con Ángelo y con todo el equipo. Sí, está buenísimo. ¿Tiene un nombre esa bomba, me dijiste? ¿Tiene un nombre el truco? Para tenerlo mapeado, ¿no? Por ahí que nos toca comentar el skateboard. Que se hace con la parte delantera del skate, en 360 es como que giras de espalda sin ver y encaja la parte delantera del skate. Se llama Nolly 270 Nose Slide. Ahí está. Nolly 270 para apuntarlo. Nose Slide, creo. Por favor, lo escribes al productor el nombre. No, está buenísimo. Para tenerlo está buenísimo. No, pero imagínate, o sea, es un truco que al final le otorga un campeonato olímpico. Imagínate. Sí, sí, sí. O sea, y él lo ha replicado acá. Entonces, me imagino, David, yo con mucha esperanza y con toda la vibra positiva de poder verte, porque en una Olimpiada, ¿no? Ángelo Caro estuvo presente y yo entiendo que tú apuntas a eso también. Sí, de todas maneras. Estoy muy emocionado con esto que he ganado y más que todo concentrado y a prepararme, porque de hecho que yo sé que nadie esperaba que yo iba a ganar, porque eran como que yo soy el compañero, pero yo con mi entrenador ya teníamos todo preparado y todo salió al pie de la letra y nos trajimos la medalla.
¿Con quién fue la primera persona que conversaste, David, luego del torneo, en casa, digo, ¿no? En casa de los que te estaban esperando, con esta medalla de oro. Y que por ahí tú decías hace poco tiempo, mira, no me creías, acá tengo mi medalla de oro. Pues la verdad, mi familia, todos acá, mi madre siempre no, siempre esperanzada en mí, porque siempre me ha apoyado, pese a que he tenido lesiones fuertes, una vez vine con la cara hinchada, así igual, mi mamá siempre esperanzada, mis hermanos que están muy felices, mis primos que me decían, no, no, si no vienes con la medalla, ni vengas, quédate allá. Buenísimo, buenísimo. Un momento de locura, ¿no? La del Claro. polo me deja pensando ahí. Un momento que uno no piensa, ¿no? Sacarse el polo en ese momento Es una de reacción la competencia. natural, Sí, ¿no? O sea, claro. porque Me ya saco hasta el short, o me sea. imagino que él ya dijo, con esto gano, ¿no? O sea, eso es lo que debe haber pasado, David. O sea, cuando se salió el truco dijiste, ya si con esto no gano, ya no sé qué más quiere, ¿no? Pues sí, yo hice el truco, fue como que unos segundos en el aire, ahí dije, wow, no, ya gané ya. Sería imposible que no iba a ganar, porque yo estaba segundo en la tabla. Me faltaban solamente unos pocos puntitos, pero ese truco ya estaba muy elevado y gané por mucho. Porque aquí comentábamos acerca del puntaje. Este puntaje fue perfecto para ti, te puntuaron, me parece, de manera perfecta, según lo que vemos. Pero pasó algo distinto en los Juegos Olímpicos de Tokio y quería asociarlo a lo que tú mencionabas acerca de un desconocido, tal vez Angelo Caro, para unos Juegos Olímpicos o de los que estaban presentes, ¿no? De los locales, del brasileño. Imagino que pasó por ahí también el puntaje. Angelo, bueno, Angelo no, uno de los entrenadores, estuvimos conversando aquí en el programa hace un tiempo y nos contó que sí. Tal cual, sintió que no puntuaron bien Ángel en los Juegos Olímpicos. También madrugaste como nosotros para ver Ángel, imagino. ¿Qué opinión tienes al respecto de ese puntaje en Tokio? Yo creo que sí, hubiera agarrado una medalla, por lo menos, y sí, aparte estaba de favorito el japonés. El japonés que estaba dando la hora últimamente estaba de favorito, y nada, pues influye mucho en este deporte que te conozcan y eso, ¿no? Buenísimo, David. La verdad, un placer tenerte en el programa. Ojalá no sea la última vez. O podemos hacer algún masterclass aquí en vivo con la gente. No, David, el señor Harold, Ya va acá a mi empezar. compañero, a todos los invitados dicen Masterclass, yo quiero que se cumpla y espero, mira, yo me subo un skate y me caigo, Yo así también, pero que bueno, espero eso da que rating. eso dé rating, Eso da ya, rating. Que me danos caiga el rating. skate, que termine la cara hinchada como David en su momento, da rating. Así que vamos a hacer algo ahí, David, para hacerlo bonito. Cuéntanos un poquito, chiquito, nada más. El skate park de Lima, pues muchos nos han hablado maravillas, no he podido ir. ¿Qué tal el skate park allá de Asunción, de los Juegos para Sudamericanos? Era algo distinto a lo que veníamos practicando, porque yo cuando vi las fotos que me mandaron, dije, ya, voy a hacer esto, 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 ya tenía planeado, pero cuando llegué es cuando me asombré, dije, wow, no es nada de lo que me esperaba, porque todos los obstáculos eran bien altos, bien elevados. Y bueno, igual Ángelo me dijo, concéntrate. Imagínate que el skatepark es perfecto, no digas que está mal, y vamos a darle con todo. Y primer día de prácticas y segundo día de prácticas estuvimos patinando de lo mejor, ahí como que yo estaba dando lo mejor de mí para que los demás se den cuenta que yo patino bien. Y bueno, algunos competidores ya me conocían, ya. Los competidores sí, los jueces no, nadie me conocía, solo los competidores. Está bien, Me buenísimo. siguen en redes sociales. ¿Cuánto creció, chiquita? ¿Cuánto creció tu cuenta de Instagram? ¿Estamos bien o no? Sí, sí, ha crecido ahí algo, lo normal. Ahí está, buenísimo, Lo buenísimo. Y normal, ahora tiene 5.000 ya llegarán seguidores. las marcas, David, ¿eh? Así que atento, atento al inbox. Seguramente llegan las marcas por ahí. Sí, ahí voy a ver, voy a pensar bien, una buena marca para seguir más que todo mi camino como skater, como deportista, porque de hecho que quiero llegar a los Juegos Olímpicos que vienen en París 2024 y traer una medalla. Esa es mi meta. De todas maneras, así sea. Te mandamos un abrazo, David. La verdad, felices por ti. Felices por ti. Esta medalla le hemos gritado tú, sin sacarnos el polo, pero le hemos gritado como tú. Te mandamos un abrazo.
Muchas gracias, cuídense, un abrazo a todos y a todo el pueblo peruano. Ahí está, el gran David Tuesta, gran chico del skateboarding, medalla de oro nada más y nada menos en estos últimos Juegos Odesur. Sí, que se nota muchísimo la emoción, porque me imagino que, como él lo dice, el camino no ha sido fácil. No, no. Y imagínate, o sea, un desconocido, y, o sea, él debe entenderlo mucho mejor, obviamente, que es como llegar y decir, a este chico, ¿quién lo conoce? ¿No? Es un poco la idea que él tenía, y bueno, al final le terminó cayendo la boca a todos. Sí, ¿no? Pero con gran humildad, ¿no? Claro, decir, oye, mira, no me conoce nadie, voy a patinar para que vean que patino para bien. Para que vean, exacto. Mucha personalidad para hacer eso. Que el puntaje sea bueno. Porque otro de repente se intimida, ¿no? Sí. O se agranda, no sé, qué sé yo. Claro. Pero bueno, el chico tiene los pies sobre el skatepark, sobre la tierra, y le va muy bien y nos da mucho gusto. Ya, quiero el masterclass, por favor, porque te ahí voy, skate. Ahí voy, ya. Pero puedes subirte a avanzar un poco. Sí, claro, uno. Ahí también, ¿ah? Pues después saltar, o darme la media vuelta. No, imagínate, desastre. Nos vamos, esto fue la parte final de Polesport, grandes invitados hoy. Mañana ojalá con más representante de los Juegos Odesur. Está dando el equipo de voleibol, a Paraguay, ¿no? Vamos, vamos a Perú, vamos a Perú. Toda la información de los Juegos Odesur, mañana a las 10 en Polisports, por siempre en la pantalla de Cable Sports. Nos vamos, chau.